Norman Price, las sustancias químicas solo pueden manejarlas los adultos. Oh. ¡Haga algo alucinante, señora Chen! He cogido dos líquidos claros. Ahora vierto los dos líquidos en este matraz. ¡Toma ya! Y mirad, los líquidos claros se han vuelto verdes. ¿Y eso es todo? ¡No! Va a aprender o a explotar algo. ¿Verdad, señora Chen? La verdad es que no, James. Pero la reacción química es muy interesante. Os haré un diagrama. Vamos a ver. El último en marcar es una patata mohosa. ¡Bien! ¿Dónde se han ido todos? A la fiesta futbolera de Sara. Ay, ¿hay algo más emocionante que sepa hacer, señora Chen? ¿Por ejemplo? Pues hacer un cohete, o fuegos artificiales, o un robot con visión láser. Si le pones un poco de sodio al agua, estallará en llamas. ¿El agua hace que las cosas estallen en llamas? ¡Eso sí que es emocionante! Rojo la madera, blanco crema para algo. ¿No decían no se quede un cubo? ¡Parad, parad, parad! Ay, empecemos desde el principio. Y uno, dos, un, dos, tres y... ¡Rojo la madera! Me parece que la rima no les va a servir, Sam. No, Elvis, me parece que no. ¡Cuidado! ¡Aquí viene el rey del fútbol! ¡Buen tiro, Hannah! Pero yo he ayudado. Sin querer. ¡Oíd todos! Esta vez tenemos algo súper chulo que enseñaros. ¡Ay, no! ¡No os lo vais a poder creer! A ver, este metal se llama sodio. Mirad lo que pasa al meterlo en agua. ¡Hala! ¿Y ya está? ¿Me he perdido algo? ¡Qué va! Ha estado muy bien, James. ¡Esperad! Señora Chen, ¿no puede ser algo más grande? Igual usando un mogollón de sodio. ¡Suelta eso, por favor, James! ¡Eh! ¿Quién quiere seguir jugando? ¿Eh? No, dentro no, Sara. Lo siento. El jefe de Parque Steel, Gareth, Sara y James están perdidos en el río. Y se está haciendo de noche. Cogeremos a Saturno. ¡Seguir remando contra la corriente! ¡Vamos a caer por el borde de la catarata! ¡Mirad! Si consigo agarrar la rama, podré detener la barca. ¡Yo te ayudo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Tranquilo, Norris! ¡Te tengo! ¡No sé cuánto tiempo podré aguantar más! Se han llevado la barca río abajo. Vale. Penny, lanza a Saturno en esa dirección. Yo encontraré a Steel y a los demás detectando su calor corporal. Elvis, necesito que me guíes en la oscuridad. Vale, Sam. ¡Se
Saturno los ha encontrado. Pero mirad, la barca está justo al lado de la catarata. Sam tiene que darse prisa. Venga, Sam. La barca de remo está en lo alto de la catarata. Tienes que ir 200 metros al norte, Sam. ¡Y rápido! Allá voy. ¡La rama se está rompiendo! ¡Es el tío Sam! Gareth, necesito que ates el extremo de la cuerda a la barca. ¡Que vuelva Saturno! Todos están a salvo. ¡Aquí está! ¡Excelente, Sam! Ahora desentierra la mochila como si rescatases a alguien. ¡Genial, Sam! Porque me estaba entrando ya un hambre. Creo que se te ha congelado la galleta, Elvis. ¡Ahora es como un polo! Espero que el monstruo no nos encuentre aquí en el bosque. ¿Qué ha sido eso? ¡Tengo miedo! ¡Soy yo! ¡El abominable monstruo de nieve! ¡Corten! ¿Y ahora de qué os reís? Eso no da miedo, Norman. Parece un muñeco de nieve con el camisón de tu madre. Es que es un muñeco de nieve con el camisón de mi madre. Vamos, Norman. Eso no le daría miedo ni a James. Ojalá supiese cómo asustar de verdad a Sara y a Mandy. Ahora toca lo de bajar la montaña esquiando, ¿verdad, Penny? Aún no, Elvis. Primero, probaremos por una cuestecita para aprender a frenar. Nos deslizamos por la cuesta, así. Y luego juntamos los pies para hacer un giro en cuña, así. Tan suavemente como un copo de nieve que cae. Vale, Penny. Creo que lo pillo. ¡Estupendo, Sam! ¡Vale, Elvis! ¡Te toca! ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Para, Elvis! ¡Junta los pies! Perdón. No ha sido tan suave como un copo de nieve que cae, ¿no, Penny? No, Elvis. Bajar en trineo por una cuesta muy inclinada hará que las actrices parezcan estar muy asustadas. Y mi peli dará mucho miedo. ¡Escuchad, actrices! ¡Subid a los trineos! ¡Que ya te oímos! Vais a bajar por esta cuesta suave y yo iré detrás grabándoos para que parezca que el monstruo os persigue por la montaña. Pero el tío Sam nos ha dicho que no salgamos de la zona marcada, Norman. ¡Acción! Pero... ¡Norman Price! ¡Ha sido muy peligroso! Vamos, cállate y finge tener miedo. ¡Ahí parada, Mandy! ¡Pon en marcha el cronómetro! ¡Voy a por el récord de estar colgando de un puente! ¡Norman Price! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Baja ahora mismo! Oh, ¡pero mamá! ¡Quiero batir un récord! ¡Te vas a romper todos los huesos! ¡Ay! ¡Llamaré a Sam el bombero! ¿Norman Price está en peligro colgando de un puente? ¡Salvados por la campana! ¡Norman Price está en peligro colgando de un puente! ¡Quédate ahí, mi tesoro! ¡Ya vienen a ayudarte! ¡No aguantaré mucho más, mamá! ¡No! ¡Corre, Sam, corre! ¡Norman está colgando por los pelos!
¡Aguanta, Norman! ¡Eso intento, Sam! ¡Ah! Ya estás a salvo, Norman. ¿Y qué? ¿He batido el récord, Mandy? Lo siento, Norman. Un chico de Japón estuvo colgado de un puente 2 horas y media. ¡Oh, oh! A este paso nunca batiré ningún récord. Bueno, según mis cálculos, ya te he tenido que rescatar 57 veces, Norman. Seguro que es un récord. ¡Es verdad, Norman! Tienes el récord mundial de haber sido rescatado más veces. ¡Bien! ¡Lo sabía! ¡Mi tesoro! ¡Tiene un récord! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué orgullosa estoy! ¡Mamá! A ver, Norman, dale las gracias a Sam el bombero por rescatarte. Muchas gracias, Sam el bombero. Es su oportunidad de invitar a Dilys al baile, señor. Oh, sí, por supuesto. ¿Señora Price? Dilys. Me preguntaba si me haría el honor de acompañarme al baile y cena de los bomberos de Pontypandy. ¡Oh! Lo siento, jefe de parque Steve, pero ya voy con Trevor. Es bombero voluntario, ¿sabe? Lo ha visto con el uniforme, está arrebatador. ¿Y qué hago yo ante esta situación? ¿A quién puedo llevar al baile? ¿Me concede este baile, señor? Pues mire, no le voy a decir yo que no, Cridlington. Pero en esta ocasión, quien guiará seré yo, si no le importa. Pues claro, señor. Entonces, puedo ponerle dirección asistida aquí y pintar unas líneas de velocidad aquí. Papá, no irás a participar en la copa en serio, ¿verdad? Lo siento, Hannah, pero tengo la necesidad de fabricar algo que vaya más rápido que lo que construya Mike Flood. Pero igual necesito una ayudita. ¿Qué? Vale, pero prométeme que no vas a pasarte 3 pueblos. Pues claro que no. Pero acabo de tener una idea genial. ¿Qué estás haciendo, Mike? Voy a construir un bólido. Bueno, a construir un campeón. Bien hecho, Penny. Buen trabajo. Oh, gracias, Ben. Bueno, volvamos al centro. Casi que me quedo aquí. Igual está un poco más seco. Buena idea, Sam. ¡Oh! Lo siento, Sam. No lo digas. Menos mal que llevo impermeable. La Copa Pontypandy está a punto de empezar. A vuestros puestos. Oye, no vamos a ir muy rápido, ¿verdad, Sara? Sí, James. Súper rápido. Tenemos que ganar la carrera. Me parece que lo único que vais a ver es cómo gano yo la carrera. Sigue soñando, Norman. Tú nunca has ganado. A ver, ¿estáis todos los participantes? Me parece que no. Abrid paso a Trueno Engrasado. ¿Qué? Pero él es un adulto y eso va contra las reglas. Las reglas son que no hay reglas. Bueno, todos listos. ¿Cabe uno más? Vaya, ¿pero qué es eso? ¡Adelante! ¡Saludad al cohete Veloz 2000! ¿Norman Price se ha perdido en la niebla en la isla de Pontypandy? Ah,
Por fin, mi estupenda tacita de té. Norman Price se ha perdido en la isla de Pontypandy. Adelante, Penny. Hay una emergencia. Llévate a Neptuno al centro de rescate oceánico. Nosotros iremos en Saturno. Cambio. Recibido, Sam. Esperemos que Saturno vea mejor que nosotros. ¿Tienes algo? Nada, Sam. Vamos, Saturno. Sam, tengo algo. Saturno ha encontrado a Norman en una playa apartada. ¡Agarraos! ¡Imposible! ¡No puedo acercarme más, Sam! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Norman! ¡Voy a por ti! ¡Rápido, Sam, el bombero! Tranquilo, Norman. Te tengo. ¡Penny! ¡Elvis! ¡Arrastradnos! ¡Adelante, jefe de Parque Steel! Llame a Dillis. Norman Price está a salvo. Pues sigo teniendo muchos más fósiles que vosotros juntos. Mirad. Muy bien, Norman. Pero ¿cómo te los vas a llevar? Bueno, niños, pararemos aquí a comer. ¡Genial! ¡Yo ya tengo hambre! ¡Ay! ¿Cómo voy a hacer para llevar tantos fósiles? ¡Pesan mogollón! A lo mejor no tengo que llevarlos yo. Es increíble lo de Cridlington. Ha echado a perder una taza de mi preciado té. Solo era sal, señor. ¿Solo dices? ¿Solo? Sabía a rayos. Y por si fuera poco, él creía que era una broma estupenda. Seguro que Elvis no lo ha hecho a malas. Pues como premio o castigo yo le he mandado lavar a Júpiter y a Venus. A ver si así se le va la sonrisita. ¡No hay quien soporte ese estruendo! ¡Elvis! ¡Cridlington! ¡Elvis! ¿Qué estás haciendo? ¡Haz menos ruido! ¡Estoy tocando la guitarra! ¡Lavar a Júpiter y a Venus es un rollo! ¡Pon fin a ese ruido infernal! Elvis, ya es suficiente. Estoy convencido que se le ha ido la cabeza. Tengo los nervios destrozados y los destrozos hechos polvo. Elvis, si sigues con esa conducta, es muy probable que te despidan. Bueno, cazafósiles. En marcha. Se acabó la comida. ¡Vamos! ¿Pero qué veía antes? Estoy bien. No hace falta. ¡Mus! ¡Mus! ¿Estás
¿Estás bien? Sí, creo que sí, pero no puedo moverme. Estoy entre una roca y otra roca, pero tranquilos, llevo el walkie-talkie. ¡Oh, no! Espero que no se hayan roto mis fósiles. Necesitamos ayuda. Vamos a buscar al abuelo. Él podría llamar al tío Sam. Tranquilo, Moose. Vamos a por ayuda. Oye, ¿qué pasa con tus fósiles? ¡James, Sara! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Ha habido un accidente! Moose se ha caído por un barranco y está atascado entre piedras. ¡Ay, señor! Tranquilos, que no cunda el pánico. Llamaré a Sam el bombero.